comenzamos el programa de hoy con el análisis crítico de la película Que Dios nos perdone, un nuevo ejemplo de la buena salud del cine español en cuanto al thriller. Y así, de lo que va de año, a la excelente Tarde para la ira y a la buena El hombre de las mil caras, se une ahora esta vigorosa, turbia y estupenda Que Dios nos perdone. Thriller magníficamente filmado e interpretado, de esos que nos atrapan desde el primer minuto y no nos sueltan hasta el final. Pero en el film de Rodrigo Sorogoyen, lo importante no está en la investigación policial ni en quién es el asesino, sino en el minucioso y obsesivo retrato de personajes y en la radiografía de las miserias físicas y morales de una sociedad. Los pecados de unos seres humanos y de una ciudad que se funden y confunden. Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que yo haría. Javi, tranquilo, ¿vale? Que Dios nos perdone es un thriller potente, intenso, absorbente y bastante crudo que atrapa y se sigue siempre con interés. Muy bien filmado por Rodrigo Sorogoyen y excelentemente interpretado por todos los actores. Una película capaz de ser a la vez thriller atmosférico que describe un panorama asfixiante y desalentador, thriller de personajes oscuros y sumidos en sus propios pecados y tormentos, thriller ético sobre el estado de las cosas y sobre el comportamiento y actuaciones de seres sumidos en la violencia, el caos o la soledad, y thriller de asesino en serie al que persiguen dos policías. Lo que hace que la película no llegue a la maestría ni a ser redonda está en cómo mezcla todo esto, en dos partes claramente diferenciadas, donde la primera está más lograda que la segunda, y en un guión, eso sí, lleno de aciertos y trabajado, pero al que deberían haberle limado algunos excesos truculentos y efectistas. La señora le dijo que el bolso estaba en la habitación. Él vino y la señora aprovechó para escapar. A mi parecer, el agresor salió corriendo detrás de ella y al intentar que no gritara, la señora se cayó por las escaleras. Del susto ni se dio cuenta. Pensó que con el monedero tendría bastante. ¿Has acabado? Pero sin duda, por encima de todo, una de las grandes virtudes de Que Dios nos perdone es la de no mostrar buenos ni malos, sino en cambio ser ambigua y realista, retratando a personajes con sus claroscuros, que en un panorama social y moral opresivo y agresivo, cualquiera de estos personajes es capaz de ejercer de asesino, de usar la violencia y debe lidiar con sus fantasmas, traumas, limitaciones o pecados. Personajes obsesivos y violentos que en la primera parte del film se apunta que cualquiera de estos policías podría ser el asesino. Para ya en la segunda parte, conociendo quién es el asesino, mostrarnos que cualquiera de esas vidas y relaciones están cargadas de tanta miseria moral como la del asesino, para acabar erigiéndose en el retrato de tres psicópatas dentro de una sociedad enferma, sin fe ni valores. No queremos gente como tú aquí. Un momento, yo ya hablé con el anterior, con el otro, y le conté todo. Yo le dije que estuve 2 meses ya. Sí, 2 meses en terapia y 1 sin empleo y sueldo. No es suficiente. Ah, no es suficiente. No, ya no. Ahora tenemos otra política. ¿Qué política? Que fue un error, se me fue la mano y he estado 2 meses visitando a un psiquiatra, a un psicólogo que me dio unas pastillas, me ha tomado. ¿Por qué discutisteis? ¿Que por qué discutisteis? Cosas que pasan. El trabajo que tengo contra ti, ¿no? Cosas que pasan. Que Dios nos perdone es un filme sobre la dualidad y la miseria social y moral de una sociedad y los seres que en ella conviven. La dualidad que rige y preside todo el filme. Dos policías de homicidios con personalidades y formas de actuar muy diferentes. Uno es violento, impulsivo, extrovertido, de vida desastrosa, todo exterior. Y el otro es todo interior, tartamudo, tímido, obsesivo y minucioso, con dificultades para relacionarse con los demás. Además, el film muestra sus dobles vidas. Por un lado, su vida personal, bastante turbulenta y complicada, uno con la familia y el otro con la soledad y sus dificultades para relacionarse. Y por otro lado, su trabajo, su forma de investigar y de proceder. Metidos en un caso de un asesino y violador de ancianas en casas, y la misma dualidad se muestra con el asesino, su vida como hijo entregado a una madre con una relación muy especial, pero también como psicópata asesino. Pero es que esa dualidad también afecta a la propia construcción y narración de la película, que está dividida en dos, con una primera parte impecable, absorbente y magníficamente llevada como thriller en el que lo atmosférico y el retrato de personajes están por encima del asesino en serie y de la investigación, hasta que hay un giro que cambia la situación de los
policías y conocemos la identidad del asesino, dando paso a una segunda parte que se convierte en un thriller donde el asesino en serie y su persecución está por encima de los personajes y de la atmósfera. Aquí sin duda el filme cae un poco en lo efectista y se hace algo excesiva. Y luego el otro tema del filme, la radiografía de las miserias físicas y morales de una sociedad, la pudredumbre moral, física y social, todo a través de un Madrid asfixiante, opresivo, sucio y caluroso en el verano de 2011, en pleno movimiento 15M y con miles de peregrinos esperando la llegada del Papa Benedicto XVI para poder celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Además, que Dios nos perdone, exhibe una realización y puesta en escena aposta algo deslavazada, ya que lo que busca es el realismo, atrapar esa atmósfera irrespirable, esa miseria moral y esa tensión urbana, y donde la cámara nerviosa y el gran angular son los protagonistas. Y las interpretaciones de todo el reparto desprenden enorme autenticidad y cercanía, destacando sobre todo la de Roberto Álamo, componiendo un policía violento y desequilibrado, y como no, también la de Antonio de la Torre, como ese apocado y atormentado policía. Que Dios nos perdone, logra así ser un thriller vigoroso, apasionante, de factura impecable, pero también un ejercicio de atmósfera muy logrado, y ser también un excelente retrato de personajes donde la ambigüedad moral de una sociedad y la complejidad de la condición humana impregnan cada fotograma, cada giro de guión, cada gesto, cada silencio de una película estupenda. Un filme del que al final lo que queda son dos radiografías tan poderosas como inquietantes, la de una ciudad, una sociedad y la de unos personajes ambiguos y llenos de pecados. Ciudad y personajes, sociedad y seres humanos se funden y confunden en su crisis de fe y de valores. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Comenzamos los estrenos con Sully, lo nuevo del gran Clint Eastwood, un drama basado en hechos reales, la historia de un piloto comercial que en 2009 se convirtió en un héroe cuando al poco de despegar su avión se averió y el comandante logró realizar un aterrizaje forzoso del aparato en pleno río Hudson en Nueva York con 155 pasajeros a bordo. Con este relato Eastwood vuelve a indagar en sus temas habituales como el elogio al profesional o lo que hay detrás del heroísmo, siempre desde una mirada humanista y clásica. El octogenario cineasta se apoya aquí en un reparto interesante encabezado por Tom Hanks, Aaron Eckhart o Laura Lane. Aunque es verdad que últimamente Eastwood no cuenta sus películas por obras maestras ni grandes films, es verdad también que con cada nuevo estreno del director se espera lo mejor. La leyenda cuenta que este bosque está maldito. También se estrena Blair Witch. Estamos ante otra secuela de la interesante pero muy fallida El proyecto de la bruja de Blair, un filme fenómeno que dirigió en 1999 Daniel Myrick y Edward Sánchez. Y es que ya hubo otra secuela en el año 2000 titulada El libro de las sombras, pero que resultó bastante floja y olvidable. Ahora esta continuación que nos llega muestra a unos estudiantes que se adentran en los bosques de Black Hills de Maryland para intentar descubrir qué pasó con uno de los personajes del pasado, entroncando esto con la leyenda de la bruja de Blair. Protagonizada por Jason Allen y Cali Hernández, viene dirigida por Adam Wingard, un cineasta con films interesantes como la claustrofóbica Tú eres el siguiente. Esta nueva continuación pretende recuperar el estilo de filmar y narrar de la original. Venga, vamos a hacer 100 metros más rápido.
La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? 100 metros es un estreno español, una tragicomedia basada en hechos reales. La historia de un padre de familia treintañero que solo vivía para su trabajo hasta que un día su cuerpo empieza a fallar, ya que le diagnostican esclerosis múltiple y en un año parece indicar que no podrá ni caminar. El filme es así la biografía de Ramón Arroyo. Este hombre decidió plantarle cara a la enfermedad y a la vida participando en la prueba deportiva más dura del planeta. Y lo hizo con ayuda de su mujer y de su suegro. En el reparto del film destacan Dani Rovira, Carra Elejalde o Alejandra Jiménez, y bien escrita y dirigida por Marcel Barrena, que debuta en el largometraje con este film. ¿Qué te parece, Eloy, como nombre artístico para bailar? ¿Para bailar? La bailarina es un film francés, mezcla de biopic y drama musical sobre Eloy Fuller, oriunda del oeste de Estados Unidos, que se acabó convirtiendo en icono de la Belle Époque, bailarina del Teatro de la Ópera de París. Se muestra así su lucha por seguir perfeccionando su danza a pesar de sus muchos problemas físicos y su lucha con la rivalidad de otros compañeros. El film adapta así la novela de Giovanni Lista con el guión y la dirección de Stephanie Di Guiso. La película ganó el premio Una cierta mirada en el Festival de Cannes. ¿Eres tú la razón de que sea el hombre más puerco del mundo? No soy de piedra, vamos, mírate. Nunca entre amigos es una nueva propuesta de cine independiente norteamericano, comedia romántica sobre un chico y una chica que después de estar juntos en la universidad se han convertido con los años en unos infieles incapaces de conservar ninguna relación de pareja. Pero ahora ambos se reencuentran en unas sesiones de terapia. Estamos ante el segundo largometraje de la directora Leslie Headland, que debutó con La irregular despedida de soltera, y el filme basa parte de su encanto en la química entre los actores Jason Sudeikis y Alison Brie. Ánimo, Teodorito. Ya verás qué bien te lo vas a pasar aquí, hombre. El Destierro es una película española, drama sobre la guerra civil, que sigue los pasos de un joven destinado a un fuerte pequeño de vigilancia situado en un frío e inhóspito lugar de montaña. Este allí deberá convivir con otro hombre durante 6 largos meses. Protagonizada por Joan Carles y Eric Francés, la película está escrita y dirigida por Arturo Ruiz Serrano, cortometrajista que debuta en el largometraje con este filme. Documental francés que ofrece un encuentro íntimo con el músico y compositor iconoclasta Frank Zappa. A través de imágenes inéditas, el espectador participa en la provocación de un genio del siglo XX, cuya forma de entender el mundo sigue siendo actualidad. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises. Ça suffit. Gracias, jefe, es otro documental francés, este sobre el mundo del trabajo y el empleo. Narra la historia de una pareja que ha sido despedida de una gran empresa y que ven peligrar su casa por sus deudas, hasta que deciden plantar cara a la empresa ayudados por un periodista. Hay tanto que no sabe. Enséñeme. Doctor Stranger es, por encima de todo, muy entretenida, pura fantasía y uno de los espectáculos visuales más fascinantes que ahora se pueden ver en una sala de cine. La gran virtud de la película de Scott Derrickson es la de alejarse de los habituales films de Marvel, de las convenciones superheroicas de Vengadores, Capitanes América, Thor o Iron Man, y lograr así hacer algo diferente y con cierta entidad, moviéndose entre el misticismo y el orientalismo, lo alucinógeno y lo mágico, el espectáculo visual desbordante y el efecto digital de calidad. Como se dice en la película, por un lado están los Vengadores y esos superhéroes que nos protegen de los peligros físicos, y por otro lado están las artes místicas, los hechiceros que abren portales y viajan de universo en universo para protegernos de los peligros místicos que vienen de otros mundos. Y ahí entra este Doctor Extraño, un neurocirujano con tanto talento y capacidad intelectual para curar como ambición, egocentrismo, para solo buscar
buscar su gloria sin contar con los demás. Pero un accidente que le destroza las manos le hará viajar a Nepal y contactar con esas artes místicas, con lo espiritual, a través de una hechicera suprema que le enseñará. Doctor Stranger resulta siempre interesante y sobre todo divertida, ya que logra que el ritmo nunca decaiga, siempre estén ocurriendo cosas. Nos presenta un apasionante y ágil juego entre el mundo físico, de médicos, en realidad y de operaciones, y el mundo místico, regido por la mente, lo espiritual y lo fantástico y los universos. El filme se asienta en un sólido y muy acertado casting, con buenos actores que ofrecen estupendas interpretaciones, encabezadas por un Benedict Cumberbatch, como siempre, magnífico y magnético. Y todo queda envuelto y elevado por un gran trabajo visual, fascinante e imaginativo, que lleva a los edificios que se mueven y se plegan de origen al paroxismo más deslumbrante. Y sabe resultar siempre visualmente sorprendente, recurriendo unas veces a lo lisérgico o psicodélico y otras a unos efectos digitales al servicio de la historia. Aunque hay que decir que es verdad que no estamos ante un film inolvidable ni memorable, que el guión no desarrolla algunos aspectos o que no deja de narrar el nacimiento y búsqueda de sentido vital de un nuevo superhéroe, o que el guión a veces se deja llevar por la grandilocuencia de la acción, o que se le podía haber pedido más profundidad ya que habla de lo espiritual, también es verdad y destaca que estamos ante un filme de superhéroes que se desmarca de lo convencional, de los tópicos visuales de estos, y ofrece un buen divertimento tan hipnótico, barroco y deslumbrante en lo estético, como delirante, carismático y extravagante en lo argumental. Y la verdad es que el filme, contra todo pronóstico, funciona, quedando como un lúdico festival de dimensiones, universos, juegos con el tiempo, hechicería e imposibles imágenes de calles y edificios reubicándose, abriéndose y plegándose. Sin duda estamos ante pura y divertida fantasía. Tendrá que seguir buscando trabajo, o dejarán de darle el subsidio. Tiene que ser un error. Si le han considerado apto, la única opción que le queda es la prestación por desempleo. Yo, Daniel Blake, es una buena película, realista, directa, comprometida, a ratos conmovedora y siempre muy humana. Pero también nos parece excesiva su palma de oro ganada en Cannes al mejor filme, ya que no es una gran película, o por lo menos a este crítico no le ha entusiasmado ni le ha golpeado, como si lo hacían las mejores obras de su director, Ken Loach. Aunque sea cine necesario y muy actual, no aporta nada a la filmografía de Ken Loach. Pero sobre todo este parece volver a tirar de fórmula sin riesgo y dando vueltas a un mismo punto de vista, haciéndose muy obvio, para construir así una película sin duda veraz, recomendable y social, pero también carente de sugerencia, de verdadera profundidad, debate y de diferentes puntos de vista. Un filme previsible y tan enroscado en su único discurso que carece de contundencia, esa contundencia de las mejores obras de Loach. No queremos decir con esto que estemos ante una mala película, sino todo lo contrario, pero Ken Loach las tiene mejores. Aún así, lo que cuenta toca, duele y nos podemos reconocer e identificarnos. El director, junto a su habitual guionista Paul Avery, vuelve a crear un alegato contra el gobierno, contra la surrealista burocracia del Estado, contra los recortes sociales y contra esos gobiernos que no parecen pensar en el ciudadano, sino todo lo contrario, se lo ponen muy difícil. Parecen negar los derechos que corresponden a todo individuo, a todo ciudadano. Y el cineasta vuelve así a filmar una película airada, con la que reivindica que hay que seguir luchando a pesar de que todo esté en contra, que hay que sobrevivir y seguir adelante. Y vuelve a retratar la bondad y la solidaridad de los desfavorecidos y marginados. Ese es sin duda el gran mensaje y valor de este nuevo film de Ken Loach. La solidaridad, la ayuda incondicional al otro, al que lo necesita y que está igual de mal o peor que nosotros. Y Loach y Laverty lo hacen sin florituras, ni adornos, ni visuales, ni narrativos. Desde la sobriedad de la cámara y la puesta en escena y la transparencia de su guión. Trabajos precarios, pobreza, marginados, la burocracia del Estado e injusticia a través del viacrucis y humillaciones de un carpintero de 59 años viudo que, tras sufrir un infarto, los médicos le hacen dejar de trabajar momentáneamente, por lo que buscará cobrar el subsidio. La mirada de Loach también retrata a otros como él o peor, y sobre todo una madre soltera con dos hijos que, sumida en la pobreza, casi sin poder dar de comer ni vestir a sus pequeños, caerá en lo más bajo. Con todo esto y unas muy creíbles y estupendas
interpretaciones de todo el reparto, Ken Loach hace una buena película que toca por su humanidad e interesa por la terrible realidad que describe. Aunque, como decíamos, de una única dirección, de una única lectura, que se hace tan obvia y previsible en su discurso que le hacen perder al filme la contundencia, la fuerza y la rabia de los mejores trabajos del director. Sin duda, yo, Daniel Blake, es buen cine social, amargo y humano, pero sin pegada, sin contundencia, sin mucho recorrido ni sugerencia, de solo una única lectura. Me llamo Branch y soy un troll. ¿Y por qué vivo en un búnker de supervivencia? Porque en el exterior acecha una pesadilla. Aunque Trolls no es original, ni novedosa, ni arriesgada, ni brillante, sí que se acaba erigiendo en una película de animación divertida, siempre simpática y de bello mensaje sobre la felicidad, con cierto trasfondo. Se trata de una mezcla de película de animación musical y fábula colorista sobre la felicidad. Todo muy flower power y un punto lisérgico. Los trolls son los seres más felices que viven en el bosque de la felicidad y en el árbol más feliz. Se dedican a abrazarse, cantar, bailar y hacer fiestas, pero que se verán obligados a escapar cuando los Bergen, especie de ogros que no saben qué es ser feliz, descubren que al comerse un troll son felices. Así el viaje entre el troll más feliz, la princesa, y el más gris y triste y paranoico por culpa de un trauma para rescatar a varios de los suyos, nos ofrecerá un recorrido visualmente recargado, cursi y algo empalagoso en la plasmación de ese reino de los trolls, un empacho de colores, arcoiris, purpurina, bailes, canciones y fiestas. Pero el mayor problema de Trolls no está en su exceso y empalago visual, sino en su falta de originalidad, ya que nos hallamos ante una película hija de su tiempo, la posmodernidad, ya que no deja de ser un refrito y un puro reciclaje, refrito de los pitufos, los gnomos y los box trolls, con desvíos paródicos a la Cenicienta y otros cuentos, y reciclaje en su uso y abuso de las canciones pop y de la animación. Y tiene una animación digital que busca emular la animación tradicional y el stop motion en sus reiteradas viñetas de cuentos y en las texturas. Estos defectos, más un guión algo esquemático y superficial, impiden al filme volar y ser grande. Pero aún así, sin duda, no impiden a esta colorista y saturada fiesta de luces, purpurina, alegría y empalago visual que acabe resultando eficaz y recomendable, ya que siempre es entretenida y simpática. Sus personajes son curiosos y graciosillos, su ritmo muy ágil y equilibrado y su reflexión sobre la felicidad bonita y valiosa. No es una gran película de animación, pero sí es simpática y muy divertida. Y a continuación les mostramos el ranking de las mejores películas de lo que llevamos de año 2016 a juicio del programa Guía Cinematográfica. Espero una llamada de Ginger Rogers. Dice que su imagen no está bien llevada, así que quién sabe. Phil, soy Rose. ¿Rose? Tu hermana. Huyanza. Podré esperarle a la estación mañana. No es necesario. Está aquí mismo. Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Llevo en este mundo 37 horas. Somos nosotros. He visto ventanas y muchos coches y pájaros y a la abuela y al abuelo. Jack. ¿Y sabes qué es lo que les importa? Les importa el partido del domingo. ¿O qué actriz se está desintoxicando? Creo que deberías tomar medicación. No. Podría interferir en mi trabajo. Odias Wall Street. Deberías dejarlo. Yo adoro mi trabajo. Odias tu trabajo. Adoro mi trabajo. Me gusta que no te importe nada lo que gana una persona, que te importe más lo que logra. Pero lo que has logrado no debería ser lo mejor de ti. Tú eres padre. Eso debería ser lo mejor de ti. ¡Ah!
¿Eres rabino? Si existe una duda racional sobre la culpabilidad del acusado, una duda razonable, entonces deberán exponer un veredicto de inocencia. Si no existiese esa duda razonable, con la conciencia tranquila, deberán emitir un veredicto de culpabilidad. Sea cual sea el resultado, la decisión deberá ser tomada por unanimidad. Hoy la secuencia que queremos destacar es de la película 12 hombres sin piedad. Y homenajeamos así al magnífico director Sidney Lumet. Es el director de excelentes películas como Sérpico, Tarde de perros o Network, Un mundo implacable. Pero sin duda 12 hombres sin piedad es su película más conocida y posiblemente la mejor. La dirigió en 1957 y es el film con el que debutó en el cine. Con ella creó un intenso y brillante ejercicio de claustrofobia, situando la acción en una única sala donde transcurre toda la película, y creando una afilada crítica al sistema judicial estadounidense. Protagonizada por Henry Fonda, muestra a un jurado popular compuesto por 12 hombres. Tras escuchar todos los testimonios y pruebas de un juicio, deberán encerrarse en una habitación para decidir por unanimidad si absuelven o condenan a muerte a un joven acusado de haber matado a su padre. Y así las tensiones, dudas y las discrepancias entre ellos irán surgiendo. La secuencia que queremos recordar es hacia el comienzo de la película, cuando los 12 miembros del jurado van llegando a la habitación para sentarse y empezar a votar y discutir el caso. Se nos va retratando y describiendo a cada uno de ellos. Maravillosa secuencia de una gran película creada por un gran director. Perdone, ¿nos sentamos por orden? Ahora que lo dice, será lo mejor. Se ha sentado en mi sitio. Oh, perdone. No está mal la vista, ¿eh? ¿Qué le parece el caso? Creo que ofrece pocas dudas. No tiene ningún punto oscuro. Prefiero que sea un caso de asesinato. Temía que fuese un robo o un asalto. Eso resulta confuso. Mire, el edificio Warwick. ¿Sí? Resulta curioso. Toda la vida en esta ciudad y nunca he entrado ahí. Hay que ir al grano y olvidarse de esa tontería del cine. Por supuesto. ¿Y qué me dice de la navaja? Nadie con dos dedos de frente puede tragarse semejante bola. Parece mentira lo que se ve en estos sitios. Y que lo diga. La bocina funciona, pruebe los faros. Vaya trancazo. Sí, estos catarros en verano son terribles y eternos. Me duele la nariz de tanto sonarme. Sí, lo sé. He pasado uno. Ah, vamos, señor presidente. Empecemos de una vez. Aún sigue en el servicio. ¿Alguna novedad? Esta mañana no he podido leerlo. Solo ojeaba las cotizaciones. ¿Tiene usted muchas acciones? Soy corredor. Yo estoy al frente de una agencia de mensajeros. Mi mujer la bautizó Mensajes con Alas. Tengo 37 empleados. Y empecé de la nada. Por favor, señores, ¿quieren ocupar sus asientos? Yo soy el 7, ¿no? Sí. A ver si lo liquidamos deprisita. No sé ustedes, pero yo tengo entradas para el partido de esta noche. Los Yankees Cleveland. Tenemos a Majerusky, nada menos. Es un auténtico fenómeno. Hace... No hay quien le pare. Sí. No tiene usted cara de gustarle el béisbol. ¿Estoy bien aquí? Creo que debemos sentarnos según los números del jurado. 1, 2, 3, 4 alrededor de la mesa. Si les parece bien a ustedes. ¿Eso a cuento de qué? Me parece bastante razonable. Siéntense, por favor. Usted el 1, ¿no? Sí, 2, 3, 4, 5, etc. Vaya con el fiscal, ¿eh? ¿Qué le pareció? Siéntese. Usted es el 2, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Qué le pareció el fiscal? Me impresionó cómo rebatía cada punto. Uno detrás de otro. Me parece muy bueno. Sí, se nota que tiene mucha experiencia. Y qué reflejos, ¿eh? Sí, un tipo listo. Por favor, señores, presten atención. Por favor, me gustaría empezar. Usted, el de la ventana. Vamos a empezar. Oh, disculpe. Resulta difícil creer que un chico mate a su padre por las buenas. Sí. Oh, no es tan raro, ocurre a menudo. Lo cierto es que en algunos barrios, señores, dejan que los chicos se vuelvan salvajes. Quizá les esté bien empleado, ya me entienden, ¿no? ¿Ya estamos todos?
Dentro de la sección Joyas del cine contemporáneo, hoy queremos reivindicar a propósito de Llewyn Davis, gran película de los hermanos Coen que muestra la melancolía del perdedor, del artista que se sabe bueno y con talento, pero que no es apreciado ni reconocido. Se trata de la película más humana, depurada, sobria y serena de los Coen. ¿Actúas solo? Sí, ahora. ¿Ahora? ¿Y antes que trabajabas con el gato? ¿Cada vez que tocabas un do mayor vomitaba una bola de pelo? Antes tenía un compañero. ¿Qué pasó? Se tiró desde el puente George Washington. Vaya mierda, no le culpo. Yo tampoco soportaría tener que tocar canciones infantiles todas las noches. Un excelente, delicioso e implacable retrato de un perdedor. Un músico con talento que deberá convivir con el fracaso permanente. Pero entre sus perfectas y melancólicas imágenes, el filme también es una reflexión sobre cómo la libertad creativa no tiene por qué ser recompensada con el éxito y cómo el sistema y el destino castigan y golpean al que no sigue las modas. Y esto lo muestran los Coen situándonos en la escena folk del Nueva York de los años 60. A través de un relato circular que, a modo de pesadilla kafkiana y filmada en tonos apagados, disfruta machacando y humillando a su protagonista, que interpreta de forma espléndida el actor Oscar Isaac. No, voy a por mi Silverton. La podrás tocar solo si cantas. De acuerdo, sí, vale. Ya sé que si sigo diciendo que no, vosotros pensaréis que solo quiero hacerme de rogar. Sí, exacto. Oye, no soy un caniche amaestrado. Pensaba que cantar era una expresión de júbilo del alma. Sí. Hay mucho cine en esta maravillosa película que nos toca el corazón y con la que nos podemos también sentir identificados. Así, a través de un crudo retrato de un perdedor absoluto, logran crear una sólida y devastadora película sobre la derrota y el sentimiento de fracaso, además de una inteligente mirada al negocio de la música y la dignidad del artista. Genial. Esta es antigua, a Joe le gustará. If I had wings and or a dove, I'd fly up the river to the one I love. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es la parte de Mike. No hagas eso. Es la parte de Mike. Ya sé lo que es. No hagas eso. Es la historia de un músico folk que siempre toma la decisión equivocada. No tiene dónde caerse muerto. Y el filme también es la historia de un gato tan desarraigado como el protagonista. Un gato que funciona como espejo del músico y metáfora de su destino. Los Coen vuelven a sustentar el relato sobre la odisea de Homero, convirtiendo al protagonista en un Ulises urbano que vivirá un viaje circular, autodestructivo y lleno de contratiempos, filmado en claroscuro y con pasillos y desvíos kafkianos. Estos disfrutan haciéndole pasar de todo a este protagonista, pero también demuestran afecto por este maltratado antihéroe, un personaje tan rico y enigmático como delicioso y cautivador. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, been all around this world, put the rope around my neck, hang me up so high, put the rope around my neck, they hung me up so high. Last words I heard them say, won't be long now for you to die. Poor boy, been all around this world.
Y finalizamos el programa con la banda sonora de Blade Runner, sin duda un clásico de la ciencia ficción y una banda sonora inolvidable. Compuesta por Vangelis, destaca el carácter hipnótico de la música, su capacidad para transportarnos, su forma de crear estados de ánimo y también concentrar emociones. Vangelis usó composiciones electrónicas que prácticamente envuelven toda la película. La banda sonora de Blade Runner resulta excelente y se funde perfectamente con las imágenes. Pero entre todos los temas y composiciones de Vangelis destaca sobremanera el tema de amor, una composición que desprende un enorme poder de sugerencia, cálida y seductora, dentro de una película llena de matices que se han convertido en un filme de culto. Una de las mejores películas del director Ridley Scott y una de las mejores bandas sonoras del compositor Vangelis.